Hola, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy voy a compartir con ustedes la elaboración de una flor en listón de pulgada y media de ancho. Yo voy a estar usando listón gross grain o listón popotillo abarrotado o de falla, como le conozcan en su país, pero pueden hacerlo también en listón satinado. Esta florecita la voy a estar acomodando en una de estas banditas de elástico, de encaje elástico, y para la parte de atrás de mi bandita voy a estar utilizando un pedacito de listón del mismo color de mi bandita. También necesitamos un círculo de fieltro. El que tengo acá es de una pulgada o 2,5 centímetros. Necesitan un centro, y el centro puede ser el tipo de centro que ustedes gusten para su flor. Puede ser así una perlita o una resina. Puede ser pues el que ustedes mejor les guste y el que tengan a su alcance. También necesitamos nuestra aguja de hilo, y para en esta ocasión vamos a necesitar una regla y un bolígrafo. Lo primero que vamos a hacer con nuestro listón es que vamos a hacer unas marcas. La primera marca que le vamos a hacer al listón la vamos a hacer a 1,5 centímetros de donde empieza nuestro listón. Eso en pulgadas serían 5/8 de pulgada de donde empieza el listón hacia adentro. Una vez hagamos la primera marca, vamos a hacer entonces por todo el largo de nuestro listón, vamos a hacer una marca cada una pulgada. Cada una pulgada vamos a marcar, y todas las marcas las vamos a hacer por la parte impresa de nuestro listón. En centímetros serían cada 2,5 centímetros van a ir a hacer una marca. Hasta que lleguemos al final, en la última marca, pues como verán, ya lo que nos sobra entonces es 1,5 centímetros nuevamente, o 5/8 de pulgada. Así que pues una vez tengan todas sus marcas, podemos entonces empezar a pasarle costura. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar por la primera marca, por la de donde hicimos al 1,5 centímetros o 5/8, y ahí vamos a hacer la primera costura. Aquí yo voy a hacer, voy a asegurar, ¿verdad?, mi primera costura, para que a la hora de alar mi hilo y fruncir, pues no se me vaya a salir el nudo que tengo ahí. Así que ya una vez la aseguro, voy a cortar aquí mis puntitas para que ya no me quede nada de hilo ahí, ¿verdad?, saliendo. Así que pues una vez tenemos ya la primera marca, solamente vamos a pasar una puntada pequeñita por cada una de las marcas que hicimos en nuestro listón. No vamos a coser entre marca y marca, solamente en la marca que le hicimos, ¿ok? Así que como ven, pues el listón va a ir frunciendo. Y una vez ya lleguemos al final de nuestra tira de listón, una vez lleguemos a la última marquita que hicimos, vamos a entonces a pasar nuevamente nuestra aguja por la primera marca que teníamos. Vamos a alar y fruncir acá nuestro listón, ok, y vamos entonces a pasar la aguja nuevamente por la primera marca que teníamos, ok. De esa forma pues ya unimos entonces las dos puntas de nuestro listón. Esta tira de acá vamos a dejarla así hacia abajo, a modo que quede unida, ¿verdad?, con la otra punta de nuestro listón, y vamos entonces a alar y a apretar a modo que quede cerrado, ¿verdad?, toda nuestra tira. Aquí voy entonces a pasar una puntada entre la última marca que hice y la primera nuevamente, y ya entonces podemos anudar para asegurar que nuestro fruncido quede cerrado y bastante apretado, ¿ok? Una vez ya hemos entonces anudado nuestra flor, no vamos a cortar nuestro hilo, porque nos va a servir para coser por la parte de abajo nuestra flor y así dejar bien formados nuestros pétalos. Así que una vez ya anudemos, vamos a pasar nuestra aguja por acá por el centro sin hacer ninguna puntada, solamente vamos a pasar la aguja ahí, y como ven, nuestra flor va a empezar a formar sus pétalos. Ven, en la parte de acá se van formando los círculos de nuestra flor, y entonces para asegurar que nuestra flor no pierda su forma mientras la estemos utilizando, es que vamos a pasar las costuras siguientes. Así que pues ya ahora tenemos ya nuestro hilo acá en la parte de atrás, ok, y vamos a pasarlo entonces por las puntas estas que
que tenemos las dos puntas de nuestro listón, vamos a pasar una puntada, vamos a pasar la aguja ahí, ok. Si ven que les queda más largas que lo que quedan las vueltas de su sus pétalos, al final la pueden cortar, no la corten al principio para que vean hasta dónde, o sea, hasta qué tamaño la necesitan. Así que pasan la aguja y luego van a ver que tienen el próximo la próxima vuelta, pero ella queda un poco más hacia adentro, así que esta no le van a pasar costura, la van a dejar así sin costura y le van a pasar a la próxima, ok. Le pasan una puntada a la próxima, dejan la que sigue, ok, y entonces le pasan a la próxima, o sea que así van a ir haciendo, se van a ir saltando una de las costuras y como ven ya va a ir quedando cerrado entonces cada uno de sus pétalos. Así que le pasan a este, si ya le pasaron a ese, se van a saltar el que sigue y cosen el siguiente. Nos pasamos este, cosemos el siguiente y así vamos a hacer hasta volver a llegar a nuestro primer pétalo. Una vez terminemos entonces de pasarle costura a todas, vamos entonces a anudar y ya nuestro fruncido y nuestros pétalos deben de quedar ya formados. Así que pues ya acá tenemos otra flor que podemos hacer simplemente pues pasándole una puntada a nuestro listón por las marcas que hicimos. Como ven es bastante fácil de elaborar una vez ya han pasado las puntadas de la parte de abajo. Ya sus pétalos quedan aquí formados, ok. Si quisieran pues que la flor les quedara más cerrada, pueden también ponerle una gotita de silicón para ir pegando entre un pétalo y el otro, aunque yo encuentro que pues no es necesario, pero es a gusto de cada una de ustedes, ¿verdad? Así que si gustan ya después pueden ponerle entonces una gotita de silicón acá entre pétalo y pétalo para que ellos vayan quedando así pegados. A mí pues la verdad me gusta así como queda sueltecita, así que pues yo no le voy a poner silicón. Así que ya ahora ya tengo acá mi flor y voy entonces a acomodarla acá en la bandita elástica que les dije que era la que yo iba a utilizar. Y lo primero que voy a hacer es voy a poner mi pedazo de listón por la parte de atrás para cubrir la parte de atrás, ¿verdad?, de mi bandita. Y así cuando pegue mi flor pues no se me va a ir el silicón entre los huequitos que tiene el encaje. Así que ya aquí pego mi listón, ok, y entonces acá a mi flor para pues poderla ya pegar ahí a la bandita le voy a pegar el circulito de fieltro. Como les dije, yo acá tenía uno de una pulgada, ustedes pueden usarlo más grande o más pequeño como gusten, pero la verdad es de que con uno así pequeñito es suficiente, ¿verdad? Así que ya ahora voy a pegar entonces mi flor a mi bandita. La parte que tiene donde están las dos puntas, pues la voy a dejar viendo hacia abajo, no hacia el lado de la bandita, ¿verdad?, sino que hacia la parte de abajo. Así que voy a alinear la costura de mi bandita con la orilla de mi listón, ¿ok? Así que ya la tengo acá y ya ahora pues ya solo voy a ponerle el centro. Como les dije, el centro puede ser el que ustedes gusten, puede ser así una resina o puede ser bien pues solo un centrito para cubrir el rotito, ¿verdad?, el hoyito que queda ahí en la parte de adentro. Yo pues esta la voy a hacer con una resina, así que pues como ven ya por acá hemos prácticamente terminado nuestro accesorio. Acá pues ya los detalles que le pongan es a discreción de cada una de ustedes. Espero que les guste la idea, espero que la pongan en práctica, ¿verdad? Como siempre les agradecemos si le regalan un like a nuestros videos, como también si los comparten en sus redes sociales. Si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de los tutoriales que compartimos entre semana. Como también tenemos nuestro grupo de Facebook en donde compartimos estas y otras manualidades. En la cajita de información les voy a estar dejando el link de nuestro grupo de Facebook
por si quieren pues unirse a él y aprender otras ideas más. Como siempre, les agradecemos el vernos y será hasta la próxima.